Muy buenos días, papitos. Muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. El día de hoy es nuestro segundo día de actividades de esta semana. Hoy es martes 16 de febrero de 2021. Nuestro segundo día de la semana se llama martes. Hoy nos toca trabajar con nuestro libro de Teddy Matemático, pero antes de empezar, voy a pasar lista. Ya saben que ustedes contestan muy fuerte presente cuando escuchen su nombre. Alejandra Colín Ángeles, Alejandro Anaya Pérez, Alison Elizabeth Aguilera Rincón, Alison Samara Salgado Ruiz, Brandon Mateo González Sánchez, Carolina Marino Díaz, Camila Isabela Monroy Cano, Dafne Hernández Jiménez, Diana Montserrat Ángeles de Jesús, Frida Gámez Romero, Gabriela Benítez Montes, Jania Pérez Manzano, Israel Onofre Araiza, Jade Alín Santa Cruz Barrera, Jaime Martínez Sánchez, Jorge Alonso Hernández, Jorge Enrique González Alonso, Mateo Alexander Correa Morfín, Mía Isabel Hernández Juárez, Mía Sofía González González, Noemí Samantha Reina Suárez, Osvaldo Nofre Araiza, Emily Andrea Romero Ramírez. Estamos todos, podemos empezar con nuestra canción del día para iniciar actividades, que dice así: tienes un robot, yo soy un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente, con luces de colores que prenden y apagan. Muevo mis bracitos todas direcciones. Pip, 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 pip. Se recuerden que hacemos una pausa. Otra vez. Tienes un robot, yo soy un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio, miran a la gente, luces de colores que prenden y apagan. Muevo mis bracitos en todas direcciones. Pip, 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 pip. Eso, muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra actividad de Teddy Matemático. Vamos a buscar nuestra hojita que corresponde, y es esta, página 92. Y nos dice: serie numérica en orden descendente del 50 al 0. Acuérdense que descendente quiere decir para abajo. Nos vamos hacia abajo. Entonces aquí vamos a contar nosotros del 50 al 0. Nos vamos en orden descendente para abajo. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contamos del 50 al 0. Recuerden que utilizamos siempre la familia principal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son nuestros números de base. El que cambia es el primer número. La familia de los 40, todos van con el 4. La familia de los 30, todos van con el 3. La familia de los 20, todos llevan el 2. La familia de los 10, todos llevan el 1. ¿Sí? Y terminamos con nuestra familia principal.
principal, que es del 9 al 0. Entonces ya contamos del 50 al 0 y aquí nos dice algunas indicaciones. Van a remarcar ustedes la serie numérica con lápiz, la van a remarcar, aquí la tienen, van a decir los nombres. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Recuerden que viene siendo la cuenta del cohete para que pueda despegar. Ya que la remarcaron, nos dice aquí abajo. Rodea con color azul el número que representa la edad de tu papá. Van a rodear con color azul el número que representa la edad de su papá, se lo van a preguntar. De rosa, la de tu mamá, van a preguntarle la edad de su mamá y van a encerrar con rosa. Y con color verde, la tuya. Con color verde, la tuya, la de ustedes, si me la sé, algunos o la mayoría de están cumpliendo ya los 6 años, y si no, encerrarán el que corresponde. Si tienes hermanos, circula su edad con su color favorito. Entonces, van a circular la edad de su papá, la de su mamá y la de ustedes. Y si tienen hermanos, también van a circular la de sus hermanos. Y esa sería la actividad del día de hoy en nuestra clase de matemáticas. En un rato más los veo para nuestra clase de español. A trabajar y éxito en nuestras actividades. Ahorita los veo.